Ay de vosotros, los ricos. Fijaos que hoy escuchamos las bienaventuranzas en la versión del evangelista San Lucas. Son las mismas, pero tienen un matiz nuevo. Y es que junto a la bienaventuranza hay como una especie de lamento de aquel que no vive la bienaventuranza. Si son bienaventurados los pobres, Lucas dice, y ay de vosotros, los ricos. Es curioso, y no es porque el Señor tuviera manía, repito, a la gente con riquezas materiales, sino que la verdadera riqueza mala, digamos, es aquella que te hace creerte propietario absoluto de los bienes de la creación. Y de tal manera te sientes propietario de esos bienes que si los tocan, si te los quitan, si van a... pues al final como que rompen tu vida y te rompen en mil pedazos. Mirad, todo lo hemos recibido porque la vida todo es un don. Qué bonito decir mi madre, mi padre, mi hijo, mi hija. Lo decimos con ese nombre personal porque efectivamente forma una parte tan importante de nuestro ser y les amamos tanto que forman parte de nosotros, pero no son de nuestra propiedad. Y no podemos disponer absolutamente de ellos. Sí, cuando los chicos son pequeños, protegerlos, cuidarlos, criarlos hasta que vayan al cielo, pero nunca propietarios. Entonces los ricos son personas que habitualmente lo pasan fatal, pero no los ricos económicos, repito, los ricos que se sienten propietarios de muchas cosas, pequeñas o grandes, que se pasan toda la vida temiendo perder aquello que creen que tienen. Y efectivamente, cuando viene una pérdida, cuando viene una cosa que nos falta, bueno, pues su vida se convierte en una profundísima tragedia. Claro que hay pérdidas dolorosas, como es lógico, cuando fallece una persona querida, cuando se nos quita algo injustamente, pues eso puede provocar dolor, pero no tiene por qué descomponer ni descuadernar nuestra vida de tal modo que la vida ya no tenga valor. Cada vida humana tiene un valor en sí mismo, porque el hombre no vale lo que tiene. Entonces, una persona que no tenga hijos vale menos que una que lo tiene. Una persona que no tiene casas vale menos que una que tiene muchas. Una persona que no tiene a lo mejor estudios vale menos que una persona que los tenga. Estamos muy equivocados. No nos define lo que tenemos. Y sobre todo, no podemos vivir siempre con el miedo, con la dependencia de perder. ¿Y si pierdo la salud? ¿Y si pierdo la familia? ¿Y si pierdo esta casa? ¿Y si pierdo...? Bueno, la vida es un misterio de recibir y de perder y de entregar. Y los ricos, en ese sentido, los ricos espirituales, lo pasan bastante mal. Todo es un regalo, todo es un don, y Dios es el que ha querido darte las cosas, y luego cuando considere que esas cosas las tendrás que disfrutar en la eternidad, a lo mejor te serán arrebatadas en un momento concreto, pero para luego devolvértelos. Hemos escuchado muchas veces que los dones de Dios son irreversibles, y cuando Dios te regala a alguien, no es para dártelo y luego quitártelo, sino para que estés en comunión siempre con esa persona, sobre todo pensando en la resurrección de la carne. Por eso vamos a pedir al Señor saber ser pobres en el Espíritu, no tener muchas riquezas. La única riqueza que podemos tener es la riqueza de sabernos amados y de saber amar.